familia Manjarres. Dice que es dueña de un arroyo, porque tiene una escritura. La verdad es que la escritura abarca unos puntos por donde pasa el arroyo, pero el arroyo es una federal. Es lo que nosotros decimos y es lo que dice Conagua. Entonces, el juez de distrito ordena una suspensión mientras se resuelve el amparo. Pero el amparo no dudamos nosotros que lo vamos a ganar, porque una disposición de orden público que dice que los arroyos son zonas federales no puede ser propiedad particular. Secretario, ellos justifican que son donde se están construyendo las vialidades, en seguida el arroyo.